Una mujer de 110 años accederá por primera vez a una cédula de identidad. Imagínense, vivió 110 años sin cédula. Recién a partir de ahora va a poder ella, bueno, obtener ese documento de identidad. Estudiantes de Derecho de la ciudad de Quindú hicieron las gestiones para que esto fuera posible. ¿Adelante, Subasú? Ah, no. Adelante. Así, luego de un largo viaje, este grupo de estudiantes de derecho acompañados por policías del Departamento de Identificaciones llegaba a la humilde vivienda de doña María Antonia Alvarenga en una compañía de la ciudad de Quindú. La misión que tenían era importante, pues esta mujer de 110 años de edad nunca ha tenido una cédula y ellos serían los encargados de iniciar esas gestiones. Luego de tomarle la foto correspondiente y de imprimir sus huellas dactilares, le entregaron la contraseña del ansiado documento. ¿Cuál es la contraseña de solicitud de cédulares? Claro, y esta gente en Paraguay, pues, es por ahí ya por bandeja, por goce de grandes derechos plenos como ciudadana. Quien cuida de doña María Antonia es la menor de sus hijas, María Teresa Alvarenga, que si bien está contenta por el documento, lamenta las necesidades diarias que atraviesan ambas, viviendo en una casita prestada en la que no tienen ni siquiera acceso al agua potable. ¿Y cédula más de Sí, porque la hermana fuera de 90 años de hereje. ¿Cuántos años te pico? Ahora entre 2000. Seco vive en la ecotevia, más principal. Sí, la falta de Silla de ruedas, la más principal y pañalmi. Ahora solo esperan que con el documento en mano, doña María Antonia pueda ser beneficiada con el subsidio mensual a la tercera edad.